Hola, ¿qué tal? Este es el capítulo número 6. En este momento, o en este capítulo, estaremos hablándole sobre la actitud o en la manera en que debería actuar un practicante de parkour y running, pues, como tal. En este instante me acompañan mis compañeros Morfeo y mi compañero Landy. Ok, vamos a ello. La actitud de un practicante de parkour y free running debe ser fraternal. ¿Por qué esto? No puedes estar siendo tan egocéntrico, no puedes tener una actitud en la que querer sobresalir o opacar a otro compañero. Recuerda que nadie nació aprendido y todos aprendemos a lo largo de la vida. Inclusive, a medida que vas entrenando y aprendiendo de esto, vas aprendiendo de otras personas y de tu entorno como tal. De alguna u otra manera, a nosotros excluir a esos compañeros o a degradarlos, por decirlo así, nosotros mismos nos estamos destruyendo, pues, porque como tratemos, seremos tratados. Si no te gusta que te traten de esa manera, que te excluya, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo cuando otra persona también está aprendiendo en esto o otra persona se está encaminando a esto? He visto muchos comentarios a lo largo del tiempo que llevo entrenando de personas excluyendo a los demás, que porque hice esto, que porque hice lo otro. O sea, no tengas esa actitud. Si tú crees que eres el mejor, si tú crees que eres muy bueno, okay, resérvatelo para ti, eso es para ti. No tienes que restregárselo a nadie en la cara porque tú no sabes qué le haces tú sentir a esa persona con eso. O sea, simplemente lo que haces es como destruirla, pues, y opacarla tan solo porque tú crees que haces algo mejor que otra persona. Cuando aquí todos somos mejores en todo lo que hacemos. Simplemente hay personas que no están encaminadas, pues, o personas que no van en un buen camino porque sencillamente están despistados o algo así. Entonces tú que tienes la capacidad o se te hace mucho más fácil aprender algunas cosas, ¿por qué no ayudarle? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejar tu huella en esa persona y ayudarle a proseguir? Pienso que es una buena alternativa, pues, pensar de esa manera y así no destruir a ninguna otra persona. Hola, Karen, gracias por haberme invitado a este otro nuevo capítulo tuyo. Y referente con lo que tú estás hablando, es que debemos apoyar también a muchas personas, ya que tienen los pequeños que nos están viendo entrenando en la calle, adolescentes, y mira, hay muchos de ellos que están practicando y de verdad están perdidos. Y deberíamos echarle una mano a que se encamine, a que entrenen como es para evitar de que ellos se dañen y de que miren al deporte de un punto de vista mejor. Porque, o sea, salen muchas personas entrenando, muchos niños entrenando, muchos niños dañándose y nos dicen que nosotros solamente somos locos. O que no entrenamos para eso. Hemos demostrado que nosotros entrenamos para ser mejores, para durar durante el tiempo y que queremos que esto se extienda y que este deporte evolucione un poco mucho más aquí en Venezuela y en otro país, si vamos a otro país o visitamos otros países. Y llevar ese punto de vista, bueno, ese es mi punto de vista en cuanto a eso. No sé qué pensará Lani. Bueno, como dijo Morfeo, creo que lo más importante es tener en cuenta que la nueva generación es lo que nos va a representar a nosotros. Y esa aptitud que vas a tomar con ellos reflejará quién eres en este deporte, quién fuiste y qué es lo que vas a hacer y la forma en la que vas a marcar la vida y el camino de la persona a la que vas a darle tu apoyo. También creo que la parte que enfocó aquí el compañero Carlos es que si tú eres una persona muy egocéntrica, una persona que no quiere la ayuda de los demás o simplemente la rechaza por quererte hacer reflejar algo mental que no es correcto, si vas en ese camino, creo que esto no es para ti. Siempre vas a tener una ayuda en este camino, en este proceso, y cuando estés encaminado sabrás en realidad qué estás haciendo con tu vida y con tu carrera deportiva. Es muy importante lo que dicen mis dos compañeros, ya que la verdad posiblemente muchas personas no saben de lo que estamos hablando, pero le vamos a mostrar un pequeño ejemplo más o menos de ese tipo de actitud que toma la gente, o bien sea al momento de practicar o después. Ejemplos como estos. Entonces ahí menor, pasé algo bien ahí, pues si va. Mira ahí, la bota me estuvo ahí. Lastimarlo, o sea, tengo que ir paso a paso y estoy dispuesto a hacerlo.
Espérate, ahí vale, que están atravesados. Tengo atravesado de carajo. ¿Qué pasó, marico? ¿Qué haces? Un backflip. Un chance ahí, pues. Ejemplo de ese tipo son los que te hacen pensar así como que, coño, huevón, o sea, ¿qué te pasa, pues? O sea, yo también entrené, pues, yo también le estoy echando bola. O sea, es la manera en la que tú tengas tu actitud, pues, al momento de entrenar. O sea, no puedes tener una actitud de esa manera porque si tú mismo te vas a excluir, tú mismo te vas a sentir que la gente te está excluyendo porque a nadie le gusta estar al lado de alguien o estar entrenando con alguien que se la da, por decirlo así, de una gran vaina. O sea, es tener una actitud en la que todos estamos echándole bola. O sea, cada quien nos destacamos en lo que queremos y cada quien nos destacamos en lo que hacemos. Lo que hacemos es porque lo queremos hacer. Lo que tú haces es lo que tú quieres hacer. Lo que yo hago y lo que ellos hacen es lo que ellos quieren hacer, porque no hay una obligación como tal en esto. O sea, las cosas en lo que tú te quieres destacar, al fin y al cabo, es tu beneficio y es tu evolución, pues. Es lo que tú quieres hacer contigo. O sea, no veo de otra manera una alternativa distinta a esto, pues. O sea, nosotros nos creamos en un ámbito, a medida que vamos creciendo en el parkour, en un entorno de autosuperación, en un entorno de crecimiento fructuoso, en el que siempre vamos a aprender, siempre, siempre, vamos a aprender una y otra vez, cada día, algo nuevo. Entonces, ¿por qué ser tan estúpidos y limitarnos tan solo a eso, pues? A esa evolución minúscula en la que tan solo te sientes poderoso o te sientes sobresaliente ante otra persona. Mi consejo es de verdad, y pienso que mis compañeros también están de acuerdo conmigo, en que si eres así y actúas de esa manera, ok, este es tu problema. Espero que mejores, esperamos que mejores, pues, que tomen esa actitud, que tengan un cambio de actitud, pues, diferente. Y coño, o sea, cualquier consejo, cualquier inconveniente que tengan, puesto que Landy o Morfeo, cualquiera de los dos podrían colaborar en eso. No sé si tengan algo que decir adicional. Claro, y que no se olviden de que cada vez que vamos a una práctica, siempre estamos en grupo, siempre es una familia. Siempre es algo que, mira, vale, vamos a hacer esto, ayúdame en esto, asísteme incluso, hasta en mortales, cualquier otra cosa. Siempre vas a tener esa persona que te va a prestar esa ayuda para que no te dañe. Somos una familia. Siempre vas a tener, cuando estés con tu grupo, esa mano amiga que no te va a dejar caer. En el sentido de que en algún movimiento, alguna asistencia, hasta en el caso de lesiones, que es muy importante, al momento de desplazarte, de moverte, de aprender algo, siempre vas a estar con el apoyo de tu grupo, que es tu fraternidad, pues. Bueno, espero hayan disfrutado de este capítulo número 6. Esperamos pronto retomar otro tema interesante en este medio. En este instante hablamos sobre esto, pues, sobre la actitud que debería tener un practicante del parkour y freerunning como tal. Espero les haya servido de ayuda, y cualquier inconveniente que tengan o cualquier pregunta que tengan, pueden escribirnos a través del Facebook, cualquiera de nosotros, o en la información del video también están los correos, en caso de que quieran contactarnos y que tengan algún inconveniente como tal. Gracias por todo y nos vemos en el próximo capítulo.